Oye, ¿te gustaría saber qué personaje de Spy x Family eres? Tengo la respuesta. Bueno, hola a todos chicos, chicas, ya sabéis que aquí en este canal seguimos semana tras semana Spy x Family. Es un anime que me encanta, para mí de los mejores de este año 2022 sin ningún tipo de duda. Y hoy os traigo dos test, dos quiz para que sepamos qué personaje de Spy x Family seríamos. Así que vamos a empezar. Vale chicos, vamos a comenzar ya con el primer test. Os voy a dejar los dos en la descripción por si queréis hacerlo vosotros y decirme por los comentarios qué personaje os ha tocado. Yo voy a hacerlo por primera vez, así que vamos allá. Bien, ¿cómo te fue en el examen de ingreso? Todo bien, por supuesto, por encima del promedio, apenitas pasé, con eso tengo. Bueno, a ver, probablemente yo sea del tipo de persona que apenitas pasé. A ver, sí que es cierto que suelo aprobar holgadamente, no suelo aprobar con 5, suelo aprobar con 6, 7. Esa suele ser mi nota en los exámenes, pero bueno, eso no es por encima del promedio, así que apenitas pasé y vamos, contentísimos. ¿Cómo llegarías a la escuela cada mañana? ¿En el autobús escolar, con un séquito, en una limusina, compartiendo el auto o caminando? Bien, pues yo voy a contestar lo que he hecho toda mi vida, que es ir siempre compartiendo el auto con mi primo. Íbamos los dos en el mismo auto o caminando, dependiendo del día que hiciera, si llovía, no llovía y tal. Pero la mayoría de las veces iba compartiendo el auto con mi primo pequeño y así iba yo a clases todos los días. ¿Cuál es tu asignatura favorita en la escuela? Matemáticas, literatura, educación física, economía, ciencias políticas, la hora del recreo. Supongo que querrá poner la hora del recreo, no receso. Bueno, a ver. Obviamente es el recreo, ¿vale? Pero bueno, voy a poner educación física porque me encantaba también. Y cuando me preguntaban seriamente cuál era mi asignatura favorita, siempre dije educación física. ¿A qué club escolar te unirías? ¿Béisbol, dodgeball, que es... creo que esto es Balón Prisionero, que es uno de los últimos episodios que hemos visto. Grupo de porristas, el equipo de debates, periódico escolar, club de la siesta, consejo escolar. Grupo de porristas. Esto no sé si entiendo bien lo que significa. Probablemente me uniría a dodgeball. Béisbol me mola, pero aquí el dodgeball, Balón Prisionero, Brilé, se conoce aquí en España por lo menos. Sí que lo he practicado varias veces, o sea que me voy a unir a ese. Eden College pone mucho énfasis en los valores familiares. ¿Qué sientes por tus hermanos? Ojo, no me esperaba una pregunta así. Son mis rivales, siempre los vigilo porque tengo que protegerlos. Siempre los vigilo porque me pueden apuñalar por la espalda. Madre mía, eso es muy de Twilight, ¿no? No podrían importarme menos, no tengo hermanos. Bueno, sí que tengo un hermano mayor y de todas estas opciones voy a decir que siempre los vigilo porque tengo que protegerlos. No es el caso, pero sí que es con mis sobrinas, las hijas de mi hermano. Entonces voy a poner esta. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Leo libros? ¿Veo la televisión? ¿Voy de compras? ¿Hago ejercicio? ¿Me quedo viendo la pared? Bueno, a ver, aquí podría decir veo la televisión. Si con ver la televisión decimos que veo series, películas, vídeos de YouTube, etcétera. Lo que es la televisión como canales de televisión clásicos en sí ya no veo. A veces me quedo mirando la pared, es verdad, pero no. Me voy a marcar hago ejercicio porque es la más clara de las respuestas de lo que sí que hago. O sea que me gusta hacer ejercicio, mi tiempo libre, así que hago ejercicio. Llegas a casa después de un largo día en la escuela, ¿qué te pones? ¿Mi pijama, pantalones deportivos y playera sin mangas? ¿Me quedo en uniforme escolar hasta que me voy a dormir? ¿Un outfit completo de diseñador, lo que agarre del piso? Vale, creo que lo tengo bastante claro, porque pensando, haciendo memoria, lo que yo hacía cuando iba a clase era que cuando volvía, normalmente el 90% de los días me quedaba hasta que me iba a dormir con la ropa que llevaba puesta al colegio. No tenía un uniforme como tal, pero sí que unos días iba en chándal, otros días iba con vaquero, pero sí que me representa bastante el hecho de quedarme así. Y bueno, lo que agarre del piso también me representa bastante, pero bueno, este. Sin duda. ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes? Participar en el negocio de la familia, seguir los pasos de mi padre o madre, convertirme en funcionario del gobierno, proteger a mi país, maldita sea, lo que sea que hagan mis amigos, dormir. Una manada de animales de granja furiosos corre hacia ti. ¿Cómo reaccionas? ¿Entras en pánico y te desmayas? ¿Los enfrento directamente? ¿Traté de recordar lo que leí una vez? ¿Lanzo dinero al aire para distraerlos al estilo Yakuza? ¿Actúas como escudo para los demás voluntariamente o no? ¿Pretendo que no pasa nada? Este me hace mucha gracia. Yo tengo que decir que, bueno,
tengo bastante familia granjera, ¿vale? De pequeño sí que estaba mucho entre animales de granja y tal, más que ahora, ahora también a veces, pero no tanto. Entonces se me viene a la cabeza lo de traté de recordar lo que leí una vez. No leí, sino más bien trataría de recordar lo que hacía de aquellas de pequeño cuando estaba entre estos animales y tal, ¿no? Y lo que he aprendido de mis tíos y mis abuelos y tal, que sí que eran granjeros y pues seguro que lo sabrían resolver mucho mejor que yo. Pero sí, trataría de recordar qué harían ellos y actuaría como harían ellos. Es sábado por la mañana, así que enciendes la televisión y sintonizas el último episodio de Spy Wars. Esto lo haría Anya. Las noticias matutinas... Matitunas. ¿Matutinas o matitunas? Tío, es que esto está muy mal escrito. Yo ya no sé si es matutinas o matitunas. Yo creo que es matutina, ¿no? En fin. Nada, sigo durmiendo. ¿Qué os voy a decir, chicos? Es sábado. Llevo una semana agotadora, pero tremendamente agotadora. Voy a seguir durmiendo otro poco. Me lo merezco. Estás secuestrado y retenido para pedir rescate. ¿Cómo responden tus padres? Ojo, pagan inmediatamente el rescate, pagan el rescate a regañadientes, envían un equipo para derrotar al secuestrado. Vienen y te rescatan ellos mismos, piden un descuento. Bueno, o sea, llamo a mis padres para decirles: papá, mamá, me tienen secuestrado, me van a matar. Y les dice por teléfono que por favor que les rebajen un poquillo, si no que me den por culo. Y vamos, hasta prefiero que no vuelva a verlos porque los mato yo. Nada, lo tengo muy claro, pagarían inmediatamente el rescate. Si pudieran, claro, si les piden 2 millones de euros, pues me dirán: Pato-chan, hijo, te recordaremos siempre en nombre del Padre, hijo. Amén. Ese, sin duda. ¿Es tu cumpleaños? ¿Cómo lo celebras? ¿Una comida casera con un pastel comprado en la tienda? ¿Una gran fiesta con amigos y otros invitados? ¿Comiendo en un buen restaurante? ¿Pasando un día tranquilo y solo en casa? Nadie se acordó. No suelo hacer una gran fiesta con mucha gente ni nada, pero sí que suelo hacer pues una comida casera con mi familia, con algunos amigos y tal, pero no me gustan nada los pasteles comprados. Me gusta muchísimo la tarta que hace siempre mi madre por mi cumple. Esa tarta... Es la tarta, chicos, es la tarta. Así que me voy a quedar con esta, pero es un remix entre estas dos. Eres un estudiante ordinario con padres elegantes, ojo. Ya sea que estés escondiendo poderes telepáticos o una barra de chocolate bajo la manga, eres especial a tu manera. Puede que no tengas una riqueza increíble, no la tengo, guardaespaldas tampoco, o un pañuelo de visión, pero tienes padres igualmente amorosos con un talento inherente para sobresalir. Y hay suficiente de eso dentro de ti para asistir al Eden College. Así que chicos, hemos aprobado. Soy un estudiante ordinario con padres elegantes. Lo peor es que, en verdad, tiene parte de razón. En fin, todos los que veis mis directos de Spy x Family aquí en el canal reaccionando a cada capítulo, siempre os digo que me identifico muchísimo con Anya. Y es que es verdad, es que... Soy Anya, chicos. En fin, vamos a hacer el siguiente test. Ya sabemos qué tipo de estudiantes seríamos en la prestigiosa Eden College, pero ahora, ¿qué personaje en concreto, concretamente, somos en Spy x Family? Primera pregunta, son 9 preguntas. Te han dado la oportunidad de tener superpoderes como siempre has soñado, pero solo puedes elegir uno. ¿Cuál es? Espero que haya el que siempre digo. Un conocimiento vasto, superfuerza, telepatía, teletransportación, aquí está, cambiar de forma, visión de rayos X. Nada, chicos, esta la tengo clarísima, clarísima, siempre os lo digo, teletransportación. O sea, pensadlo, la de tiempo que te ahorrarías, la de problemas que te ahorrarías. O sea, llegas tarde a cualquier sitio, pum, ya estás. Quieres viajar a no sé dónde, pum, ya estás. Sería increíble. La teletransportación es maravillosa, o sea, puedes hacer lo que te dé la gana. A ver, la telepatía mola mucho, superfuerza también es útil, conocimiento muy vasto sería espectacular, la verdad. Visión de rayos X también no estaría mal, la verdad. Me estoy replanteando cambiar la respuesta. Nah, teletransportación, chicos, sin duda. Estás al aire libre ocupándote de tus propios asuntos y alguien intenta atacarte. ¿Cómo reaccionarías? Los derribaré con patadas rápidas, no tienen oportunidad, soy más rápido que una bala. Espera, me siento mareado. Oye, esto es muy de Kyoshiro, de Digimon Ghost Game, ¿no? Correr, entrar en pánico, los enfrento. Correr. Olvídate de los superpoderes por un segundo. ¿Qué habilidad natural te da una ventaja sobre tus oponentes? Bien, no tengo superpoderes, pero tengo que echar mano de mi astucia. ¿Astucia? Inteligencia, resistencia, intuición, amabilidad, creatividad, flexibilidad, madurez. Sí, lo tengo claro. De mi intuición.
Creo que soy una persona que tiene buena intuición en general para todo. Bueno, para casi todo. O sea, siempre lo he pensado. No sé si llamarlo sexto sentido, habilidad, don. No sé cómo llamarlo. No sé si existe siquiera la intuición, pero no sé. Muchas veces pienso que soluciono muchos problemas por intuición. Entonces, más de alguna vez me ha sacado ya de algún problema. Más de una vez la tengo clara. Habría otras por aquí también, pero intuición, intuición. Todos tenemos debilidades, pero el truco, como dice el refrán, es determinar cuáles puedes mejorar. ¿Cuál crees que es tu debilidad? Uy, otra gran pregunta. Soy un perfeccionista, eso no es una debilidad, pero bueno, pobres habilidades sociales. Soy un poco cobarde, miedo al abandono, soy súper torpe, soy demasiado impaciente. La palabra no es cobarde, es más bien indeciso. Pero bueno, la cobardía y la indecisión van de la mano, ¿no? Podemos decir que son hermanos, o sea que sí. Tú, que realmente tú eres indeciso, ser indeciso es un acto de cobardía, yo creo, podríamos decir. Esto lo estoy pensando ahora mismo en alto, la verdad. Pero sí, soy una persona súper indecisa, me cuesta muchísimo decidir las cosas, hacer cosas, no sé, tengo que darle 47.000 vueltas, pero la que más se me ajusta es esta, así que soy un poco cobarde. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Estudiar temas interesantes, ver mi serie favorita, estoy muy ocupado para tener tiempo libre, pasar mi tiempo libre con amigos, observar a la gente. Oye, pues sí que me gusta observar a la gente, la verdad. Pero bueno, entre todas estas opciones, voy a decir ver mi serie favorita. O sea, también podría decir que estoy muy ocupado para tener tiempo libre. Muchos días sí que me pasa eso, que no tengo tiempo libre. También me gusta estudiar temas interesantes. No es que me ponga a leer un libro y a estudiar el tema 4 de conocimiento del medio, pero sí que me gusta pues ver vídeos informativos, bueno, saber un poco de todo, ¿no? En general. Pero si tengo que quedarme con una, Pato, te tienes que quedar con una para el resto de tu vida, pues ver mi serie favorita. ¿Qué es lo que más quieres en la vida? Joder, qué preguntas más filosóficas estamos teniendo, ¿eh? La paz mundial, alcanzar mis metas, solo quiero pasármela bien, dinero, mejorar mi posición, quiero pertenecer. ¿Cómo que pertenecer? Bueno, esta la tengo clarísima también, no tengo ni que pensarla. La paz mundial. O sea, obviamente que quiero dinero, obviamente que quiero mejorar mi posición, pasármelo bien, alcanzar mis metas, pero. Y no es por decir, oh, Pato, qué buena persona eres, eres maravilloso, suscribíos a mi canal. No, no es por eso. Pero realmente pensadlo. Si hay paz mundial, es más probable que alcance mis metas, que consiga más dinero, que me lo pase bien, que mejore mi posición. O sea, la paz mundial nos beneficia a todos. Yo no entiendo por qué hay guerras. Los seres humanos somos gilipollas. ¿Qué aportas a tu hogar? A ver, ¿proporciono protección? No. ¿Mantengo todo en orden? No. ¿Gano dinero? Un poco. ¿Soy excelente en la cocina? No. ¿Mi presencia es suficiente? Sí. ¿Cómo te describirías? Huraño, inocente, amable, intimidante, confiable, gracioso, estirado. Soy una mezcla, creo que soy una mezcla de bastantes. En general, o eso quiero creer, soy una persona en la que se puede confiar, ¿vale? Soy muy leal, eso sí. Entonces, una persona leal es una persona confiable. Soy un poco inocente, pero bueno, a veces me lo hago. O sea que no soy tan inocente. Soy inocente, pero no tanto. Soy amable con quien se lo merece. Voy a decir confiable. Se puede mostrar mucha personalidad en los accesorios que elegimos, ya que expresan nuestro sentido del estilo. Ojo, ¿cuál es tu accesorio de moda favorito? Corbatas, accesorios para el cabello, joyas, lentes o lentes de sol, abrigos o bufandas, sombreros. Voy a decir lentes, porque pues las llevo puestas. No es que las lleve puestas porque me guste muchísimo ni nada. Me gusta poner lentes de sol cuando hace sol, obviamente, no las pongo para disimular las ojeras, pero sí que me gusta cómo me quedan las lentes, las gafas, o sea que voy a decir lentes. No soy de poner sombreros ni, bueno, abrigos sí, bufandas, no, bufandas no. Joyas, pues esto se considera una joya, que es chatarra, valió 2 € en el AliExpress, o uno. Corbatas, pues no pongo muchas, así que sí. Lentes o lentes de sol. Vaya, me esperaba algo más espectacular.
Dice el refrán que un amigo en los momentos de necesidad es un amigo de verdad, y al igual que Frankie, siempre estás dispuesto a echar una mano cuando tus amigos están en apuros. Eres bueno recopilando información y conoces a alguien que conoce a alguien, lo que te da una pista interna sobre muchas cosas. Puede que tengas mala suerte cuando se trata del amor, pero harás tu mejor esfuerzo. Maldita sea, creo que me ha tocado este por elegir las puñeteras lentes, ¿eh? En fin, chicos, tampoco es que esté del todo de acuerdo con estos tests, maldita sea, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Soy un informante y un estudiante ordinario. ¡Yuju! ¡Qué bien! ¡Qué guay soy! En la descripción os dejo el enlace a los dos tests para que lo hagáis vosotros también y me pongáis por los comentarios qué personaje sois de Spy x Family. Un like, ya sabéis que os agradezco un montonazo. Suscribíos para no perderos ningún anime, ningún episodio de Spy x Family, ni todo lo que vamos a subir aquí al canal próximamente. Un abrazo y chao, chao.